Ciudad de México, la estrategia para prevenir y combatir el robo de combustibles ya está funcionando, afirmó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SSPC, Alfonso Durazo. En entrevista en Palacio Nacional, dijo que el plan se diseñó en noviembre y se comenzó a aplicar desde el 1 de diciembre, primer día del nuevo gobierno federal. No obstante, el funcionario indicó que hasta la próxima semana se va a presentar la estrategia completa, con los detalles sobre su contenido y acciones. Quiero decirles que ya está funcionando. Esta estrategia es producto de una serie de reuniones con muy diversas dependencias que tienen mucho que aportar en el combate efectivo al llamado huachicoleo, comentó. Foto temática, Archivo Reforma. Durazo señaló que en el plan participan Pemex, la SSPC, Sedena, Marina, Servicio de Administración Tributaria, SAT, Aduanas, Procuraduría Fiscal, Secretaría del Trabajo y Semarnat. Es un inventario amplio de dependencias que a primera vista parecería que no tiene cosas que aportar en la solución o el combate al huachicoleo, pero ya conocerán ustedes los detalles, explicó. No podemos evaluar o dar resultados todos los días porque los resultados de un día distorsionan la eficacia de una estrategia. Tenemos que esperar tiempos en los que la información pueda señalarnos una tendencia más allá de las cifras del día. Por otro lado, el funcionario informó que en el presupuesto de egresos 2019, que se entregará el sábado a la Cámara de Diputados, se solicitarán los mismos recursos para la SSPC. No obstante, dijo, hay confianza de que la nueva dependencia cumplirá con las tareas que le fueron encomendadas. Solicitamos los mismos recursos de este año, por una razón, recuerden ustedes que vamos a meternos a un programa muy riguroso de austeridad y eso nos va a permitir hacer mucho más de lo que se venía haciendo, con los mismos recursos, señaló. Por otro lado, el programa anticorrupción al interior de la Secretaría nos va a permitir también generar ahorros. En esta nota,